todo comienza parte de esa pasión por los caballos. Desde pequeño siempre me sentí muy, muy motivado y sabía pues que ese iba a ser mi camino en la vida, mi pasión por el caballo. Y a raíz de él pues he logrado abarcar diferentes actividades que me han llenado y me han hecho crecer como persona, me han hecho crecer como profesional. Y una de ellas, pues, y la que me ha dado grandes éxitos fue representar a mi país como rejoneador, como torero, lograr torear por toda Venezuela durante 20 años que llevo de carrera, ir a toda Colombia, México, Estados Unidos, y uno de los triunfos más importantes poder ser el quinto extranjero en 120 años de historia de la Catedral del Toreo, como es Lisboa en Portugal, de poder levantar la bandera de Venezuela y sentir pues ese gran logro profesional. El toreo parte del caballo, de las prácticas de campo con los caballos, donde los nobles en su época hacían alardes de valor. Y esto poco a poco fue evolucionando y se ha ido transformando hasta convertirse en un espectáculo en el que se muestra la plasticidad, se muestra la danza del caballo con el toro. Y es curioso porque el rejoneo es el que comienza y es el que está comenzando también a generar una evolución en el mundo taurino, pues que ha sido tan atacado por los antitaurinos. Y nosotros pues tenemos una parte, o yo como rejoneador, en la que me siento feliz de torear en Portugal. En Portugal no se matan los toros y creo en esa evolución. Y todo eso pues lo estoy llevando a mi vida profesional. Analizo, veo y estoy consciente de que tenemos que evolucionar. Estoy consciente de que estamos ante una sociedad mucho más sensible y pienso que el trabajo en cualquier actividad, aparte de la fiesta brava o como muchas actividades, debemos pensar en mantener las cosas bonitas y las cosas que generan beneficios a la gente y tratar pues de evolucionar. Si hay cosas que hay que reglamentar en la fiesta brava para que no se pierda la esencia del espectáculo, donde se respeten los límites del toro, los límites del torero y se convierta en un espectáculo como se hace en Portugal. Pues en Portugal los toros, yo he toreado a la española, he toreado como en los Estados Unidos, que no se matan los toros, he toreado en Portugal, tampoco se matan los toros, y eso pues hace de la fiesta un espectáculo interesante, un espectáculo bonito, y se sigue manteniendo el ecosistema, se sigue manteniendo los caballos, se sigue manteniendo los toros, y se sigue generando pues ese arte que involucra a tantas personas.